libros, fotos de amigos, tazas de café, casi nada, desde que me echaron al suelo como un acordeón. Y que un avión fue como un disparo y que en 102 minutos dejamos de brillar sobre esta amputada arena. Que ahora barre sus lágrimas de polvo. Cuando vi el vuelo 11, un Boeing 767 inmenso acercándose a mí. Y dije alto, se me clavará como un puñal, no lo voy a soportar. No por mí, ni por ti, que después de todo, para eso estábamos ahí, para sostenernos. Sino por los que aquí estaban también, aquellos que aquí sueñan. Aquellos que nos veían como si no fuéramos lo que somos, sino la más verde de las colinas. Por los que llegan temprano, los que andan con prisa, los que suben las escaleras como si se tratara de caminos de tierra, de praderas mohosas, de campos de fe. Los que andan encantados por los pasillos senderos, los que aprendieron a mirar de frente a los conductores, los que decidieron jugar las buenas noticias mientras se comían. Y los radiantes que sirven café mientras por el teléfono de la oficina vuelven de decirte quiero a sus amores de todos los días. Amores que van y vienen, amores que se han quedado en casa, en la escuela, en sus deseos, en sus planes. Por los que cuentan experiencia de fin de semana desde que guiñen el ojo a la semana entera. Esos que ahora son todos, que también somos nosotros. Y que parece serán 3000. Los pasajeros creen que hay una emergencia médica y que por eso regresan.